Regreso con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Vamos a continuar con nuestra programación de hoy, con nuestros invitados. Antes, cumplir con un miembro importante de la familia de la Z101, un gran colaborador de todos los espacios, incluyendo el Gobierno de la Mañana, y por supuesto, conductor y productor de la consulta económica de la Z101 Sabatina. Hablamos del fallecimiento de Joseph Aristi Escuder, hermano de nuestro admirado economista Jaime Aristi Escuder, de quien pues todos sabemos la excelencia profesional de su familia, que tiene médicos, que tiene diferentes miembros de otras profesiones y ciudadanos del país. Extendemos nuestras condolencias a Jaime, a su familia, por el fallecimiento, la pérdida de su hermano Joseph Aristi Escuder. Así es, nuestro abrazo, nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo al buen amigo, al hermano Jaime Aristi Escuder, que está atravesando este momento tan difícil, tanto él como toda su familia. Así que un fuerte abrazo desde aquí para Jaime Aristi Escuder. Vamos a saludar a continuación, tenemos la presencia en esta cabina de un colaborador también de la Z101, se lo prestamos a la política, ¿verdad? Se lo prestamos al PLD y al Congreso, porque ha estado Iván Lorenzo también en cabina como parte del personal de la Z101 en ese horario siempre fuerte, exigente, de la madrugada, de la mañanita. Tenemos al senador de la provincia de Elías Piña por parte del Partido de la Liberación Dominicana, Aris Iván Lorenzo Suero. Iván Lorenzo para todos los dominicanos. Bienvenido, Iván, a este Gobierno de la Mañana, a esta cabina que sabemos es tu casa también. Gracias, José Luis. Saludos a ustedes, mis compañeros y mis amigos. Y saludar donde quiera que esté y deseándole una pronta recuperación a mi hermano, amigo Aníbal Díaz, por quien oramos por su pronta recuperación. Buenos días al pueblo dominicano. Bien, Iván, el Congreso Nacional está en este momento conociendo un importante proyecto de ley y esto se está haciendo, para decirlo de una manera muy, muy llana, contra el reloj. Estamos hablando de lo que tiene que ver con la legislación electoral de la República Dominicana cuando apenas falta un año y dos meses aproximadamente para... un año y un mes aproximadamente para el proceso municipal y un año y cuatro meses tal vez para el proceso congresual y presidencial. Háblanos un poquito de este proyecto. Bien, mira, esa pieza que se está conociendo en este momento, que es la ley de régimen electoral, una propuesta que hiciera la Junta Central Electoral, nosotros en principio la conocimos en el Senado de la República, luego pasó a la Cámara de Diputados y allá fue donde perimió. Se ha reintroducido de nuevo en el Senado de la República y el Partido de la Liberación Dominicana es el más interesado en que podamos tener una ley de régimen electoral de conformidad con los nuevos tiempos. Y ustedes saben que como representante de la bancada del PLD en el Senado de la República y como Iván Lorenzo, que hubo una tentativa de despojarlo de su senaduría en la provincia de Elías Piña. Ustedes recuerdan muy bien que hubo que luchar mucho. Sin embargo, nosotros somos los primeros en que queremos una normativa moderna. Se ha logrado consenso en gran parte de lo que ha sometido la Junta Central Electoral. Hay algunos puntos que ameritan una revisión y nosotros con seriedad lo planteamos en el seno del hemiciclo en la última sesión, que el PLD iba a votar porque no quería entorpecer los avances que se habían logrado en esta discusión de esta pieza en el seno de la comisión y obviamente ya se estaba conociendo en el hemiciclo. Efectivamente, nosotros cuando se conoció la pieza votamos con la salvedad de que para la segunda lectura, entonces sí teníamos que abocarnos a la revisión de algunos aspectos que el PLD no negocia. Porque nosotros estamos comprometidos con los avances en la República Dominicana. Los hicimos en el gobierno, los estamos haciendo ahora una oposición responsable y sensata. Entonces, en ese sentido, nosotros abogamos porque el voto automatizado sea incorporado en la nueva normativa. Y quiero edificar a la población porque cuando nosotros vimos que el Partido Revolucionario Moderno, su bancada, que son mayoritarias tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, también presentaron esta pieza en la Cámara de Diputados, entendíamos que era un juego.
Nosotros queremos ante la opinión pública nacional ser lo suficientemente claro y preciso. Nosotros sabemos que no hay tiempo para implementar el voto electrónico, el voto automatizado. Ahora, nosotros no podemos quedarnos de espalda a los avances que están registrando los pueblos del mundo y quedarnos anquilosados con un método que es para analfabeta, con una raya, con una cruz. No, nosotros planteamos que el voto automatizado sea incorporado y que se pueda implementar en las campañas, en las elecciones del año 2028. No, pero en ese punto ya el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional el voto. ¿Cómo hacer eso? No, yo quiero edificar a la población como abogado y como político. Ah, bueno, perfecto, adelante. El Tribunal Constitucional declaró nulo el artículo 99 y 123 de la Ley de Régimen Electoral, con toda la razón, porque el legislador le concedió a la Junta Central Electoral toda la indumentaria, toda la articulación para el voto electrónico que en las elecciones pasadas. Sin embargo, ¿qué ha dicho el tribunal? ¿Cuál es el criterio del Tribunal Constitucional? Que esa es una competencia del Congreso, que el Congreso tiene que en esa misma ley establecer los principios. Okay. Y nosotros, el PLD, está planteando los principios, que son 17, que deben incorporarse en la misma ley que nosotros debemos aprobar. Entonces eso se va a hacer de conformidad con el artículo 74 de la Constitución de la República. De igual manera, nosotros no podemos desaprovechar para crear un régimen de consecuencias sobre algo tan pernicioso como lo es el transfugismo. El transfugismo es nocivo para la partida. ¿Qué es el transfugismo, Iván? ¿El que se va al partido que a ti no te gusta o qué es? Son dos. Podemos enfocarlo en dos ámbitos. El transfugismo preelectoral, que es que tú participes en buena lid en una organización política, en un colectivo, y cuando tú pierdes, entonces irresponsablemente te va a otra organización, ya sea que te compren como reses o por oportunismo. Okay. Entonces eso es transfugismo. Si usted se ha sujetado a los principios y a la y a las normas de esa organización a la que usted pertenece, usted tiene que respetarlas. Y eso no debe premiarlo, castigarlo al votante. Bueno, pero eso tenemos que normarlo las instituciones, los partidos que tienen que normar eso. Entonces, pero también es sumamente pernicioso que usted estafe el colectivo al que usted pertenece. ¿Qué es estafar al colectivo al que usted pertenece? Si tú utilizas a los compañeros para banderear, si tú utilizas a los compañeros para que te transporten los compañeros el día de las elecciones. Hace un chanchullo Entonces, si convención. Con el esfuerzo colectivo de tu organización, tú sales a una posición, diputado, senador, alcalde. Entonces tú vender ese esfuerzo del colectivo el que te llevó, tiene que ser sancionado. ¿El transfugismo usted va a considerar cuando haya participado en un proceso interno o cuando haya sido electo por un partido? Hay dos modalidades, y tengo que ser serio porque estoy hablando del país, porque ya el transfugismo, que es quizás más pernicioso que el preelectoral, pero ya el transfugismo que tiene que ver con vender el esfuerzo del colectivo o estafar a la institución a la que te llevó, ya entonces chocaría con la Constitución. Ok, entonces, pero explícame, porque estoy oscuro. Pero eso, ¿qué es esas transfugismo? Dos situaciones que plantean. ¿Cuáles son los? ¿Qué es transfugismo? Transfugismo es cuando tú. No, de cara al que ustedes quisieran. Nosotros, por lo menos en esta fase, queremos que el transfugismo preelectoral sea haya consecuencias para el transfugismo preelectoral. Si usted concursa, si usted participa en buena lid en una organización, usted no puede ir. ¿Y si usted graciosamente ganó también? Si usted ganó también. Ahora sí me está claro. Entonces, ¿proceso interno o si por qué? ¿Por qué? Mira, aquí hay gente que vive del desorden. Por ejemplo, aquí hay organizaciones que reciben grandes sumas de dinero a propósito de las elecciones análogas que estamos haciendo. Y para nada le interesa que haya un voto electrónico, que es más organizado, que no hay que tener tantos observadores, y por eso se oponen a que haya. Y nosotros tenemos que aprovechar, porque de lo contrario, si no lo incorporamos ahora, va a haber una reforma, una modificación en 4 años más a la ley de régimen electoral. Tú acabas de decir que tú estás consciente de que eso no se va a poder incorporar, el voto automatizado, para estas elecciones del 2024. Pero si ya desde ya aparece en la ley, porque la ley sí se va a aprobar. Se pone un párrafo, se le hace un vacación ley de 1 año, de 4 años, de 8 años. Ah, esa parte. Un transitorio de que se implementará en las elecciones del año 2028. Ahora, si no lo ponemos ahora, nos quedamos anquilosados.
¿Cuánto, qué tiempo le tomó a Brasil? El lío grande para el Partido de la Liberación Dominicana fue con el show del voto electrónico. Bueno, pero ya eso cosa del pasado. Sí, pero le cayó el problema. Pero nosotros los legisladores legislamos para el porvenir. Nosotros tenemos que apostar a que haya una legislación moderna, de conformidad con los nuevos tiempos. Ese es el compromiso del PLD con el país y es lo que nosotros vamos a impulsar. Como senador, te voy a hacer una pregunta que siempre yo me he cuestionado. Los partidos políticos me cogen a mí como diputado, como senador. Yo tengo que gastar un dinero de todo el tamaño en una interna para ganar y después una externa. El partido no me da a mí un solo chele ni me promueve mi candidatura. Yo tengo que agenciarme los recursos. Entonces, ¿cómo es que después que yo me agencio mis recursos, después el partido me va a decir, no, esa diputación es mía? ¿No es preferible que los partidos políticos también cambien la metodología y asuman el financiamiento y la campaña en igualdad de condiciones de todos sus candidatos para poder tener mayor nivel de autoridad moral y exigirle entonces a esos individuos, esa candidatura es mía, no es tuya? Los partidos, de conformidad con lo que reciben por parte de la Junta Central Electoral, también hacen inversiones en los candidatos. Ahora yo te pregunto, tal y como lo establece la Constitución de la República, cuando por cualquier razón muere o desaparece un funcionario electo por el voto popular, no importa la organización que en ese momento esté, ¿a quién le corresponde? Al partido. Al partido que lo postuló. Pero en ese caso es excepcional. Es así en el resto. Exacto. Es de la persona. Es de la persona. El cargo, de acuerdo a cómo está contemplado hoy en día en la Constitución de la República, es de la persona. Porque cuando la persona se va de un partido a otro, no deja el cargo, pero se lleva el cargo. Pero nosotros no vamos a entrar. Nosotros no vamos a entrar en el transfugismo donde la persona estafa el esfuerzo del colectivo. No, nosotros estamos en el transfugismo preelectoral, que es el que menos choca con la Constitución de la República. Y el proceso interno, sí. Explíquele a la gente, porque preelectoral es cualquiera. Bueno, de la precampaña. Usted concursa en buena lid, en una precampaña, se sujeta en una convención, en una primaria. Usted se sujeta a la normativa de esa institución. Usted va a las primarias, caso usted Leonel pierde. Fernández, entonces, por ejemplo, que tú quieres decir. Yo no quiero mencionar ningún caso. Pero para que la gente comprenda. No solamente Leonel Fernández. No es solamente Leonel Fernández. No, yo sé. Hay muchos. No hay que especificar. De todas maneras, lo más importante para el Partido de la Liberación Dominicana, hay aspectos de esta normativa que se está conociendo en el Congreso que nosotros estamos impulsando que se puedan corregir. Por ejemplo, en la pieza que se aprobó en el Senado, uno de los departamentos más sensibles es el departamento de cómputo en la Junta Central Electoral. A la hora de seleccionar los directores de cómputo, se hace de conformidad con el criterio que se recoja de los partidos, no así los subdirectores, pero el subdirector anda merodeando ahí, tiene acceso a todas las informaciones. Sí. Entonces, ese subdirector también tiene que ser escogido de conformidad como se coge el director, que es con la participación de los partidos. Pero los partidos están de parda cuando se va a convocar cualquier audiencia. Los partidos tienen que tener iniciativa a solicitar a la Junta que pueda convocar audiencia cuando se trata del conocimiento de cualquier litigio. Así como eso, hay cosas que son de forma que el PLD quiere que haya una ley moderna, una ley que se ajuste a los nuevos tiempos y a los tiempos que está viviendo el mundo en términos en materia electoral. Por ejemplo, nosotros acabamos de aprobar una ley que digitaliza todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Pero yo escuchaba el discurso ayer del Tribunal Constitucional, que se llenaba de satisfacción el hecho de que había logrado digitalizar gran parte de todo su proceso. Y la Junta Central Electoral, en los procesos donde se escogen más de 10.000 funcionarios públicos, incluyendo al presidente y al vicepresidente, incluyendo a los 32 senadores y a los 190 diputados, incluyendo a todos los alcaldes y directores y regidores, entonces se va a mantener escogiéndose de manera análoga, como cuando los tiempos de... Bueno, eso es inconsecuente. Hay que pensar, Iván, que lo que llamamos voto electrónico tiene tres capítulos. La transmisión de datos, que hace rato está automatizada. Está el tema de la
escrutinio, que también puede automatizarse, y luego está el tema del voto en sí, que hay una discusión, porque incluso países más avanzados del mundo decidieron no ir por el tema del sufragio electrónico. No es tampoco como que todos los países avanzados lo vieron como panacea. Sin embargo, nosotros creemos en ese voto. Yeah. Pienso que le da mucho más seguridad. Obviamente, lo que hay que resguardarlo con los principios que sean necesarios para resguardar la voluntad del elector. Iván, ¿cuál es la posición del PLD en cuanto a el articulado que establece el tope de lo que se invierte, del costo de la campaña, que ha sido uno de los puntos, digamos que objetado o reclamado por la Junta Central Electoral, de que no se hizo nada al respecto? Mira, nosotros se logró un consenso alrededor de eso. Se sanciona cuando se excede del tope, nosotros estamos de acuerdo. Si tú le preguntas a Iván Lorenzo, mientras menos se pueda invertir en la campaña, mucho mejor, porque nosotros creemos que hay una población importante de hombres y mujeres serios que tú pudieran accesar a puestos importantes si no se invirtiera tanto en las campañas. Entonces el PLD cree, y eso obviamente vamos a avanzar con el tiempo, pero nosotros estamos de acuerdo con el tope y estamos de acuerdo que se sancione a aquellas personas que en su candidatura inviertan más de lo que establece la normativa electoral. Iván, ¿cómo está el PLD de cara ya a esta perspectiva? Estamos en un año preelectoral. ¿Cómo se están conformando esa estructura? ¿Cuáles son las expectativas reales? ¿Cuál es el posicionamiento real que tiene en estos momentos el candidato Abel Martínez? Mira, nosotros trabajamos arduamente para que Abel gane la presidencia de la República en la primera vuelta. Nosotros no nos hemos desesperado, nosotros exitosamente estamos culminando ahora en febrero todo el proceso de renovación y transformación del partido. Somos el único partido en América Latina que se ha transformado en la oposición. Los hemos hecho con éxito. Ya entramos en la segunda fase. El compañero Abel Martínez y el equipo de campaña ha designado los enlaces provinciales. Ya se designaron en el día de ayer, se dieron a conocer todas las estructuras de coordinación provincial y municipal de la campaña. Y ya nosotros, el compañero Abel Martínez empieza ahora a visitar cada una de las provincias, a hacer contacto con el mundo exterior. Ya nosotros tenemos un partido disciplinado, un partido ya aceitado para hacer los trabajos que dé la luz a sacar esta pesadilla al pueblo dominicano que constituye el gobierno de Luis Abinader y del PRM. Iván, me dice alguien que tienen que transformarse porque hay parte donde se le fueron toda la dirigencia, obligado había que poner a sustituir a alguien. Que en Santiago di que está, partido. Mira, nosotros está arrasado. Pero eso era un comentario. No, sí, pero te voy yo a decir. Nada más te quería preguntar. Ocasioso, no. Lo que solo te quería preguntar es sobre los sujetos obligados. Vuelve el tema, a ver si los partidos van a ser sujetos obligados, qué sé yo qué. Tú sabes que hay un partido de gobierno. Ay, ya Susana, lo dije. Mira. El partido de gobierno ha sido muy cuestionado sobre muchos de sus candidatos que resultaron electos, que podían tener origen, sus fondos, no muy claros. Mira, Susana, el Partido de la Liberación Dominicana ganó las elecciones del año 1990 con 12.000 cuadros. Un partido organizado, un partido disciplinado, que el partido estuviera secuestrado, donde no primaba la meritocracia, donde lo que se imperaba era la dedocracia, la canchanchanería y el amiguismo, hoy no tenemos un partido. Pero tenemos un partido disciplinado, renovado, transformado, con la moral en alto, con la frente en alto para hacer los cambios que amerita esta sociedad. Pero Iván, también además decirle a mi querida compañera Susana Gotero, ella formó parte de ese secuestro, que la reunión de anoche en Santiago de Abel con toda la dirigencia, con toda la estructura del Partido de la Liberación Dominicana, desmiente eso de que en Santiago no hay nada y que esto que lo otro. Bueno, te invito, te voy a enviar el video para que veas quiénes estaban ahí anoche. Y no solo eso, sino que Abinader ha descuidado todo el país. Abinader ha descuidado todo el país por concentrarse en Santiago. Parece que algo le perturba en Santiago. Lo que pasa es que ya Susana no conoce el PLD, porque los cuadros y los dirigentes del PLD nuevo no pertenecen a Lorenzo. Es posible. Señor Lorenzo, ese es uno de los problemas que ya no se conoce. Señor Lorenzo, ¿dónde lo están específico? Con respecto al tema del partido, ¿qué le pareció la declaración hace unos días de la ex aspirante a la candidatura de su partido, Margarita Cedeño, con respecto a temas de comunicación de sectores del partido? Ella dice que algunos
segmentos de comunicación que antes funcionaba, a lo mejor no funcionan bien. Y la segunda es, usted representa una provincia de las que sabemos son más pobres del sur, y en virtud de su labor como fiscalizador, legislador, ¿qué tanto ha estado funcionando la legislación en los últimos años? ¿Cómo está el tema de intentar llevar a la zona fronteriza sectores productivos? ¿Cómo está funcionando eso? Porque se discute mucho en el momento de aprobarlo y después nos olvidamos, y 10, 20 años después tenemos que hacer una nueva ley similar, a veces sin resultado. Esas dos bien, cosas. La primera, todo el respeto y la consideración para la compañera Margarita Cedeño. Tienes razón cuando dice que en República Dominicana se han perdido los espacios de diálogo. Es porque estamos ante un gobierno intolerante, un gobierno que, si tú hablas de fideicomiso, el mismo presidente, como ya los funcionarios han perdido la autoridad, el mismo que está asumiendo la discusión. Entonces, Margarita se refiere en sentido general a la República Dominicana, de que se han perdido los espacios de diálogo y de concertación porque la intolerancia del gobierno no permite ningún tipo de conversación. Incluyendo dentro del PLD. Ella tiene toda la razón. Sí. Pero quien está gobernando es Luis Abinader, y quienes se muestran intolerantes en cada uno de los requerimientos que le hace la sociedad son ellos. Mm-hmm. Cuando tú ves las respuestas que da el presidente Abinader, cuando uno dice que dé una explicación a 16.800 millones de pesos que han transferido los fideicomisos, cuando no tenemos un marco legal de los fideicomisos, entonces él te dice que los que están hablando de fideicomisos que no saben. Es una actitud intolerante que jamás se había visto en la República Dominicana. Y no tienes ayuda, porque antes Faride el llanero era solitario. Muy animoso. Va que perdieron la autoridad, no. Hablaron demasiado, no. Perdieron la autoridad. Lo que tiene que ver con Elías Piña, es un gobierno de empresarios, y ustedes, por ejemplo, yo pensaba, ellos quieren imponer para salvar todo el error que han cometido con los fideicomisos, porque, por ejemplo, Sigmund Freud, de Alianza Pública Privada, pagó $1.600.000 solo por una consultoría $1.600.000 para que ese consultor le diga sobre la estrategia, entonces, para la construcción de dos hoteles en Pedernales. Y yo estaba pensando, digo, bueno, pero sería con mantequilla que ellos van a hacer el negocio de los hoteles, porque cuando ellos quieren impulsar una ley que es orgánica y quieren atropellar la institucionalidad, ¿qué empresario internacional va a venir a la República Dominicana cuando entonces él ve que la seguridad jurídica no está garantizada? Solo con mantequilla y con otro que apareció parecido a mantequilla. Okay. Entonces, un gobierno de empresario no le importa poco la frontera y el sur. Le importa poco a los pobres. Para que ustedes tengan una idea, con la modificación a la ley 12 de desarrollo fronterizo, en Elías Piña solo tenemos una sola empresa, que es desde cuando el Partido de la Liberación Dominicana, que es Macapi. Ahora, nosotros no somos turísticos, parecería que el turismo de montaña no importa. Nunca nos van a invitar a Fitur, ni van a hacer mención de ninguna región, con excepción de Pedernales, de la parte fronteriza, en ningún foro internacional ni ninguna feria internacional. Macacías. Macacías tiene grandes potencialidades quizás en el ámbito de la minería, sin embargo, a este gobierno no le interesa. Desafortunadamente, nunca antes se le había reducido el presupuesto a la frontera como ahora. Esos 16.800 millones de pesos que transfirieron a los fideicomisos, que no sabemos dónde están, y que no obstante nosotros hemos sometido varias resoluciones para que el ministro Jochi Vicente pueda dar una explicación, la bancada oficialista se niega. Y me molesta sobremanera, y aprovecho esto para decirlo ante el país, el miércoles se va a conocer un convenio de préstamo por 60 millones de pesos para la institución que dirige Doña Milagro, que tiene que ver con la transparencia ética. 60 millones de dólares. Sin embargo, nosotros tenemos alrededor de $10, 10 o 12 resolución que invita a ministros y funcionarios del gobierno de Luis Abinader a que vaya a dar una explicación de algo bochornoso, y la bancada oficialista no la apoya. Entonces queremos gastar 60 millones de dólares en transparencia, y nosotros estamos planteando transparencia gratuita. Tengo que hacer como abogado del diablo. Faride pidió qué sé yo cuántas intervenciones, presentaciones, interpelaciones, y la bancada del PLD, que era la mayoritaria, no le hizo caso. Entonces, Susana, tú me estás diciendo, perdón, tú me estás diciendo, esa fue una de las razones por las que estamos fuera del gobierno. Ciertamente. Entonces, eso me dice que Abel Martínez
si Dios quiere, será presidente en el año 2024, porque ellos están cometiendo los mismos errores, solo que no tienen las realizaciones que nosotros hicimos en el país. Pero 60 millones de dólares para ser utilizado en una dirección que tiene que ver con la ética, la transparencia, pero eso como que está muy aéreo. ¿Y cuáles son ese plan que van a ejecutar ahí? ¿De qué? Bueno, es que hay 33 mil millones de pesos que se han aprobado, solo se van a conocer y a terminar de conocer, ya la mayor parte se aprobaron, solo en la convocatoria extraordinaria de Luis Abinader, y nosotros muy claro lo planteamos cuando llegó el decreto, que el único interés del presidente Abinader era terminar, avanzar con la carrera de endeudamiento en el país, entre las adendas de la presa de Barahona y los préstamos que han tomado, el gobierno se va a endeudar en 33 mil millones. Y yo he dicho, de dólares, 33 mil millones de pesos. Un minutico, nada más. Así como mandaron el mensajito, me mandaron este, que ahora nos llamaron, República Dominicana de Ahorros y Préstamos, porque ahorran, porque no pueden ejecutar, pero siguen cogiendo préstamos. Bueno, yo digo que los niños que nacieron ahora en el año 2023, ya el gobierno de Luis Abinader está comprometiendo su responsabilidad a los nietos de los niños que están naciendo con la carrera de endeudamiento. Gracias al senador Iván Lorenzo, representante de Elías Piña en la Cámara Alta y el Partido de la Liberación Dominicana, y un miembro siempre de esta familia de la Z101. Gracias. Ha estado y estará, sabemos que en algún momento le volveremos a tener en esta cabina. Gracias, Iván. Gracias a ustedes. ¡Llévatelo, Cundo!